Hablemos ahora de lo que ocurrió en la ruta interamericana, de este accidente de tránsito el pasado domingo, donde se mencionó que el conductor de un bus cayó en la hondonada. Lamentablemente, 5 personas fallecieron y 37 más que fueron heridas fueron trasladadas al Hospital Regional de Chimaltenango. En este caso, les vamos a hablar del trabajo que se realizó en las últimas horas. ¿Por qué? Al principio se dijo que la camioneta, cuando cayó en este punto, se pasó llevando al conductor de una motocicleta. Y como este vehículo estaba todavía tirado en esta hondonada, tuvieron que trabajar durante 5 horas aproximadamente, si no es que más, para poder verificar qué era lo que había abajo de la camioneta. En este caso, lo que se indicó por parte de los socorristas, que ellos llegaron nuevamente para establecer si era en realidad que una persona se había quedado debajo de este bus. Ahí estuvieron incluso trabajando con la ayuda de 2 grúas que logró levantar esta unidad. Pero cuando ellos la levantan, verifican el área nuevamente. Ustedes ahí tienen la imagen en la pantalla de cómo quedó destrozada la camioneta. Incluso hay algunas pertenencias de los pasajeros, porque cuando se dio este accidente y cayó en este punto, definitivamente la gente cayó en el lugar y no estaba en ese momento para recoger los objetos que llevaban. Entonces quedaron esparcidos en toda esa área. Verificaron que no estaba el conductor de la moto que dijeron, ni siquiera una motocicleta, entonces ya pudieron confirmar que no hubo otra persona afectada en el punto, otro fallecido. Únicamente lo que se hizo fue retirar la unidad de este punto. Recuerden, siguen personas heridas en el centro asistencial. Ya Lourdes Arana Morales estuvo ayer en el lugar para verificar este dato, y también se sabe de las otras personas fallecidas, que ya sus familiares recogieron los cuerpos de la morgue para poder darles una cristiana sepultura. Okay, no te atrevo.